ha sacado del cautiverio. El Señor su Dios levantará un profeta como yo de sus propios hermanos. Tienen que escucharlo. Para el momento en que Moisés hace la declaración de que Dios levantará un profeta como él, se ha ocupado de todo lo que los israelitas necesitarán en el futuro inmediato. Está sugiriendo que en los momentos de crisis futuros, en momentos en los que Israel necesite guía, Dios traerá profetas desde el mismo Israel. Los estudiosos religiosos creen que Moisés fue el mayor profeta del Antiguo Testamento. Moisés le deja a su pueblo advertencias sobre su futuro. Pero lo que los estudiosos encuentran más intrigante sobre su profecía es que pudiera apuntar a la llegada de Jesús, 1300 años después. En el Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19, Moisés le dice al pueblo lo que Dios le dijo a él. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que le ordene. Si alguno no escucha mis palabras, dichas por el profeta en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Durante la vida de Jesús, muchas veces las personas le preguntaron si él era el profeta. Y creo que cuando lo decían, no le preguntaban si él era un profeta, sino si era el profeta. El que fue profetizado en el Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 18. Creo que Jesús cumplió esa profecía. La cristiandad entiende esto como una referencia a Jesús, quien sería el profeta como Moisés. El Islam lo entiende como una referencia a Mahoma, quien llegaría y sería el profeta como Moisés. ¿Se refería Moisés solo a un profeta? ¿O estaba prediciendo lo que al parecer se ha hecho realidad? Que Israel tendría muchos profetas asegurando hablar en nombre de Dios. Lo que realmente une a todos estos profetas es que llegan con un mensaje para hacer a las personas y a su mundo mejor, y al mismo tiempo, hablando de las consecuencias, para bien o para mal, que nos llegarán si no hacemos lo que deberíamos estar haciendo. ¿Qué es lo que los israelitas deberían estar haciendo? Moisés advierte que habrá consecuencias trágicas por desobedecer los mandamientos y el pacto. En los discursos de Moisés, especialmente en el Deuteronomio, él habla sobre el hecho de que las personas que se desvíen serán exiladas y sufrirán horriblemente en guerras y destrucción. Este ciclo de profecía, pecado y destrucción será repetido a través de la historia del pueblo judío. Es la base de la mayoría de los escritos proféticos del Antiguo Testamento, que están contenidos en los 17 libros de los profetas, incluyendo a Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. Algunos estudiosos y clérigos creen que ese periodo de tiempo abarca desde aproximadamente el 740 a.C. hasta el 70 de nuestra era, e incluye la primera y segunda destrucciones del Templo de Jerusalén. Parece que el destino de Israel y las profecías que lo predicen está unido al pacto que hizo Dios con Moisés y los israelitas en el monte Sinaí. El pacto del Sinaí tiene lugar después de que Dios ha sacado a los israelitas de Egipto.